salta para vosotros, ¿eh? Aquí en Peters. Claro que sí. Bueno, cuéntame, para ti pinchar en Peters, me imagino que cada día es una aventura, ¿no? Porque viene gente de todas partes de Salamanca. Sí, la verdad es que es una gozada porque se puede pinchar música de casi todos los estilos, la gente siempre te responde y ya te digo, me encanta reggaetón, me encanta electro latino, me encanta house, me encanta pachangueo, me encanta de todo, es una gozada. Recomiendo a todos los DJs de... Bueno, digo DJs que se precien. A todos los amigos y toda la gente. Estar aquí porque es una gozada, sí. Y todo el mundo, por supuesto, venir aquí a disfrutar de la música, ¿eh? ¿Qué se celebra hoy? La fiesta de derecha. Y criminología. Bueno, pero siempre, da igual que no haya una fiesta, que aquí en Peters cualquier excusa es buena para estar por aquí. ¿Venís mucho? Bueno, de vez en cuando. Jueves y sábados. Es que hay que tener en cuenta que estas chicas son muy estudiosas, ¿eh? Así que... Bueno, y a ver, contadme, ¿cuáles son vuestros planes los fines de semana? Yo me voy a mi casa muchos. ¿De dónde eres? De Valladolid. Muy buena tierra. Yo también, la mayoría me voy. También, ¿de dónde eres? De Zamora. Y me imagino que, bueno, los fines de semana, los jueves, siempre que se puede, pues os juntéis con los amigos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Habéis celebrado los carnavales por aquí? Sí, mira, son esos, enfocarles a ellos. ¿O habéis venido aquí simplemente para disfrutar? No, no, yo estudio ADE y aquí de Salamanca. Primero, soy novata. ¿Y cómo lo ves? ¿Complicado? ¿Te gusta? A ver, no es muy complicado, pero a mí me gusta mucho, así que voy a seguir en ello. ¿Y cómo has elegido criminología? Porque veías las series y decías, yo quiero ser ahí como eso. No, a ver, yo me guié básicamente por mentes criminales, ¿no? Pero sí, me gusta mucho la carrera, está muy bien. Está genial. O sea que muy bien, ¿no? Sí. Bueno, y me imagino que luego también aprovecharás en tu tiempo libre a salir de fiesta y aquí en el Peters, ¿no? Hay tiempo para todo y sí, sí, sí que venimos. ¿Cómo no?